puso y estamos listos para escucharte. Bueno, muy buenas tardes ya. Y espero que tengan la ansiedad de recibir algo, seguir más recibiendo al Señor, como la que yo tengo de comer algo después. Pero estaba escuchando, bueno, Carlos dijo que es difícil hablar después de los que hablaron. Y ahora me toca la peor parte de toda esta mañana, ¿no? O sea, el sexto después de todos ustedes que hablaron. El próximo 25 de mayo vamos a tener un llamado a orar por nuestro país. Y de esto se trata estos minutos. La lealtad a nuestra nación. Ese llamado de Dios, ese involucramiento con Dios para bendecir y transformar nuestra nación. Así que de paso yo quiero hacer esta invitación, este recordatorio, todos a las 4 de la tarde, el 25 de mayo, ahí en el obelisco. El Señor ha hecho milagros para que podamos tener pantallas, sonido, doble escenario, una cosa extraordinaria. Así que yo creo que es un tiempo muy clave para nuestro país. Lealtad es una palabra que ya pasó de moda, de muy poco uso. Algunas definiciones del latín, para seguir agregando latín en esta mañana, es aquello que respeta la ley, que está de acuerdo a la ley. Pero alguna definición por ahí del diccionario dice que es el respeto, obediencia, cuidado y defensa de lo que se cree y en quién se cree, una causa, proyecto o personas. El tema más enseñado en la palabra de Dios no es ni oración, ni fe, ni salvación. Entre estos tres temas tan espirituales, oración, fe y salvación, hay 933 versículos y algunos más que son indirectos. Pero el tema más enseñado en las Escrituras es economía, finanzas. 3.000 versículos hablan sobre dinero. Y el segundo tema más enseñado en las Escrituras es justicia y gobierno. Si uno toma de los 39 libros del Antiguo Testamento, el tema central de 36 de ellos es gobierno, justicia. Aún la Gran Comisión se nos lleva a tener el corazón de Dios por cada nación, por cada grupo étnico, por aquellos que todavía no han tenido la posibilidad aún geográfica de recibir la palabra y entenderla y congregarse libremente en un lugar de su propia geografía. Así que Dios llama a las naciones aún por su nombre, las llama a las ciudades por su nombre. Porque el valor de una ciudad, el valor de un estado, el valor de un país está en la gente. El Señor no mandaría a nadie a predicar el Evangelio a Argentina si no hubiera 42, 43 millones de argentinos. El valor de una nación está en su gente. Por eso cuando oramos por Argentina y oramos por cualquier nación, por cualquier ciudad, estamos expresando nuestro involucramiento con personas. Nuestro amor a personas, en el espíritu de Juan 3:16. Así que hay un llamado, un involucramiento de nuestro corazón a un compromiso, una pasión hacia Dios, pero transmitida a través de nuestro involucramiento en medio de la sociedad. Alguien ahí, por más o menos conocido, cuando asumió en 1961, un 20 de enero, llamado John Kennedy, él dijo algo como esto: no te preguntes, en su mensaje a la nación, no te preguntes qué puede hacer el país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Es interesante, ¿no? Siempre estamos esperando qué es lo que el país va a hacer por nosotros, tal gobierno va a hacer por nosotros, y trasladamos eso también a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer por mí? Carlos nos habló de la iglesia clientis, de la iglesia consumidora. Por eso tenemos esta frase en todo el mundo donde me toca predicar, traducida a cada idioma. Y si yo la puedo decir la primera parte y usted la completa, quiere decir que está grabada ahí en el disco de nuestra cultura. El cliente siempre. Proverbios capítulo 1. No está en la Biblia. Pero lo tenemos incorporado. Por eso, en Estados Unidos, país de las estadísticas, la gente cambia de congregación cada 2 años. Muchos por cuestiones laborales. Pero no es tan diferente aquí en nuestra parte sur del continente y aún en otros países. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por mi país? Una nación será tan honesta como los honestos que seamos nosotros. Una iglesia será tan espiritual como la espiritualidad que tenga cada uno de sus integrantes. Así que cuando queremos ver lo macro,
Tenemos que ver primero lo micro. Estaba predicando ahí una conferencia en Puerto Rico, en medio de la crisis que está viviendo, una quiebra. Y entonces decíamos en el mensaje, era un mensaje que iba directo a la nación, al gobernador: estamos criticando al gobierno, pero nuestras economías personales estamos endeudados, porque en Puerto Rico consumimos hasta acá y hasta allá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar que un gobierno no se endeude cuando nosotros estiramos las tarjetas de crédito de todos los colores y lo que hace un gobierno es un simple reflejo de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer por nuestro país? Cuando hablamos de lealtades, hoy tenemos que son tan pequeñas, tan cortitas nuestras lealtades, hablamos básicamente sobre dos fundamentos. Una es la lealtad basada en principios, es la que nosotros creemos, está basada en la verdad, en lo que el Señor nos va guiando con su palabra, Él en nosotros. Y la otra, la más conocida, es la lealtad por conveniencia. O sea, yo quiero lo mejor para mi país, o lo mejor para mi iglesia, lo mejor para mi empresa, siempre y cuando me convenga a mí. Así que mi lealtad va a durar lo que dure mi satisfacción, mi conveniencia personal. Por eso hoy estoy en un bando, después paso al otro, soy de un partido, después soy el otro, estoy con una iglesia, estoy en la otra, porque mis lealtades están condicionadas, son espurias, están contaminadas, porque están basadas en mi propia conveniencia y satisfacción personal. En una de las tantas historias de individuos que se involucraron en la transformación de su nación, una de las más famosas es la de David, ahí en 1 Samuel capítulo 17. Y es ahí donde él dice: entonces dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Ahora, fue interesante que antes de esta determinación, David llegó con un esquema en su cabeza diferente. Él iba para llevar comida a sus hermanos y traer noticias y volver a su vida, a su sistema habitual. Pero cuando él llega al campamento, se da cuenta que la realidad era distinta. La batalla no había comenzado. Hacía 40 días que se encontraban unos y otros enfrente del Valle de Elá, a la mañana y a la tarde, y ahí estaban dando gritos de guerra, como aparece en las películas, ¿no? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Voy a dar tu cuerpo a la bestia del campo! Hasta que aparecía un gigante, y dice tu Biblia que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, huían despavoridos. Nosotros también hoy tenemos nuestros gritos de guerra, hoy clamamos, y está bien, porque los gritos de guerra son parte de la estrategia de la batalla, son parte. Así que nosotros reprendemos, pateamos, echamos los chachos al desierto, y está muy bien, y es parte de nuestra batalla. Pero luego de los gritos de guerra, cuando aparecen los gigantes de nuestra vida, huimos de la escena de transformación. Así que David descubrió allí que había un espacio vacío, había una oportunidad y había una urgencia. Eso no está en la placa. Había un espacio vacío, una oportunidad y una urgencia, porque salieron a ofrecer a alguien. Él escuchó el corazón del pueblo una, dos y tres veces. La tercera lo verificó, después lo busca con más detalle. Y él escuchó el corazón del pueblo. ¿Sabe lo que el rey está ofreciendo al que logre vencer al gigante? Después de 40 días, 80 veces, mañana y tarde. Le va a ofrecer riquezas, honor, su hija en matrimonio y exención de impuestos para él y su familia. Todo. Le ofreció todo. Y aún así no había ningún voluntario. Él descubrió que había en la nación un espacio vacío. Nadie lo llenaba. Una oportunidad, una puerta abierta y un sentido de urgencia. Había que hacerlo no ayer, ahora, ya, no mañana. En este momento había que responder. Así que él, escuchando el corazón del pueblo, ¿escuchó el corazón de quién? ¿Escuchó el corazón de quién? Pueblo. De la gente, claro, del pueblo. Él sabía lo que estaba pasando. Y entonces él se determinó. Imagínese, usted conoce la historia. Cuando lo vieron, un pibe de 17 años, y le ponen, digo, por lo menos que muera con honor, le vamos a poner nuestra armadura. Y él estaba Davidito, clan, 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 que no podía. Imagínese los generales mirando ahí. Esto es lo mejor que pudimos conseguir. Pero él dijo, nadie tiene por qué desanimarse. Hasta tenía la gracia de animar a su gente, a sus líderes. Yo mismo iré
a pelear contra él. Cuando fue la primera gran crisis de Aerolíneas Argentinas, 2001, usted se acuerda, estaban los aeropuertos cerrados, era un desastre. Había escudos humanos, no dejaban despegar los aviones, las cámaras estaban ahí. Y claro, yo llegué al aeropuerto y tenía que ir a predicar un congreso de pastores en Noruega, 400 pastores noruegos. Y viajaba por Lufthansa. Así que llegué a la fila de Lufthansa y vi como 60 metros, ahí como ese campamento que hacían los trabajadores de aerolíneas con los bombos. Queremos trabajar. Mi padre trabajaba en aerolíneas. ¿Y cómo van a dejar los vuelos cancelados, los aviones que fueron embargados? Todo un desastre. Así que yo miré esa multitud, 8.000 trabajadores, 7.000 y algo era en ese momento, que habían perdido su trabajo, más otro tanto que trabajaban en compañías que dependían de aerolíneas. Así que yo los miré y dije, ¡qué barbaridad! ¡Qué mal! ¡Alguien tendría que hacer algo! ¿Algún privado, el Estado? ¿Cómo el gobierno permite? Me subí tranquilamente después de mí, esos tres minutos de conciencia por la nación. Me subí a la Lufthansa, me olvidé. Ahí estaba orando en Noruega, Señor, dame tu palabra para los pastores noruegos. Oh, ¿qué será? De edificación, de crecimiento, de multiplicación, de influencia. Oh, pues tu palabra, tu palabra. Y el Señor me habló clarito y me dijo, Aerolíneas Argentinas. Mi primera reacción fue como la de Pedro en la azotea. Eso es del diablo. Fuera diablo, todo espíritu de confusión, de mentira. Yo estoy preparando un mensaje para los pastores y me viene algo como Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Así que seguí orando y parecía que esa voz tipo mosquito que te da vuelta y te da vuelta, que es el Señor. Y el Señor mandaba otra vez como la visión, como Pedro, otra vez en la azotea. Yo dije, Señor, yo de economía no entiendo un pepino, de derecho laboral menos. Señor, este es un problema que yo puedo hablar de muchas cosas. Y el Señor me ponía en el corazón, hagan una movilización de oración con todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y si hay un arrepentimiento, yo quiero salvar la compañía. Elegía. Salvarla. Dios salva almas, pero una compañía. Así que los cables se me hacían ahí, cuánto circuito. La cosa que volví, vi el campamento en Ezeiza y me dio miedo y no fui nada. Me subí al auto y volví a mi casa. 4 días más tarde fui a Lima, Perú, un congreso, 1.400 pastores. Otra vez en la habitación del hotel, Señor, háblame, dame tu palabra para los pastores. Y vino el Espíritu Santo y me quebrantó. No me estás obedeciendo. Yo te hablé que levantes a mi pueblo y juntes a los empleados de aerolíneas y no lo hiciste. Así que le pedí perdón al Señor, toda una historia ahí, quebrantado, arrodillado. Finalmente logré, cuando volví, me metí en el campamento, varios estaban allí, y me dijeron, les dije, ¿podemos venir a orar? Claro, estaban tan desesperados que aceptaban cualquier cosa. Así que llamé a algunos locos, amigos, como Juan Pablo, Bungará, Carlitos Braina y otros. Dije, bueno, vamos a hacer algo. Y toda la gente ahí de Jucum, 2 o 3 días más tarde, un banner en el balcón, 7 de la tarde, el horario central, el aeropuerto lleno. Los empleados de aerolíneas habían puesto todas las cintas para delimitar un equipo de audio y allí el Señor nos dijo, esto es por la corrupción, el engaño, la mentira de los dueños, de los medios y de los trabajadores. Así que en ese momento todavía se podía fumar, la gente estaba fumando y no había ni un piano con una aleluya detrás. Y la gente nos miraba lleno de trabajadores, nos miraba así. Y las piernas me temblaban. Para que no se dieran cuenta, yo me ponía la mano acá, porque la izquierda es la que me tiembla cuando estoy muy nervioso. Así que hicimos un llamado. Si queríamos pedir perdón a Dios como empresa, y que Dios iba a hacer un milagro. Yo digo, si usted quiere pedir a Dios compasión, piedad, para que algo suceda, arrodíllese conmigo. Entonces yo me arrodillé, Pablo, me arrodillé ahí, y entonces comencé a mirar. Y abrí un poquito así. Vos por acá podés ver todo el auditorio sin que necesariamente se den cuenta que te estás mirando, que vos lo estás mirando. Y digo, Señor, nadie se arrodilla. Y de poquito uno, otro y una multitud. Y en medio de la oración vino un impacto
tan tremendo. Terminamos poniendo las manos, la gente llorando. Se había transformado en nuestra congregación, el hall central del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y un mes más tarde, salieron titulares, inexplicable, Aerolíneas recupera y Aerolíneas toma. 6 meses más tarde, pagó sus deudas y está generando ganancias. Eso fue 2001. Después, la historia con el tiempo se complicó otra vez. Pero para mí fue una tremenda enseñanza de entender lo que Dios quiere, cómo Dios nos quiere usar como iglesia para bendecir una nación. A veces nuestras actitudes pueden ser: una, aislamiento; dos, indiferencia. El aislamiento, estoy conectado con otro canal, como Cristian nos mencionó recién, estoy totalmente fuera de lo que está pasando. Por lo tanto, como no sé, no tengo idea, entonces no tengo ni carga de oración, y cuando oro, oro para mí en cualquier dirección. También la indiferencia. La indiferencia es cuando yo sé algo de lo que pasa, pero no me interesa. No me interesa. Ustedes saben que tenemos en español esta frase que dice: lo maté con la indiferencia. Te mato con la indiferencia. La indiferencia es tanto más destructiva que la enemistad, porque te ignora. Te ignora. Es como si no existiera. ¿Vieron cuando Maradona dice: no existís? Eso es indiferencia. O sea, yo conozco que algo pasa, pero no me interesa. No me quiero involucrar. Así que algo que el Señor nos está llamando a cambiar es este sentido de aislamiento. Gracias a Dios que David caminó en otra dirección. De indiferencia. David podría haber dicho: no es mi problema, yo vuelvo con mi papá a cuidar a todo el negocio de la familia, mientras Dios me bendiga a mí, a mi iglesia, lo que pase con el país o mi ciudad, que se arregle Dios y algún otro. La tercera opción es la crítica. Yo sabía, este Saúl nos iba a traer donde nos trajo, y este gobierno, el anterior y el que va a venir, son todos iguales, una manta de corruptos, y este país no se arregla, y este país es nuestro, es nuestra ciudad, y Dios nos quiere dar sentido de pertenencia. Y cuando viene el sentido de pertenencia, uno se alegra, se duele, se entristece, clama, sirve, se involucra, transpira la camiseta para llevar el reino de Dios en medio de nuestra sociedad y en todas sus expresiones que hoy no vamos a mencionar. Así que hay aislamiento, indiferencia, crítica, el sentido de imposibilidad. ¿Quién soy yo para presentarme ante los ojos de Faraón? O sea, mi iglesia es chiquita. ¿Se acuerdan ahí Gedeón? Todo chiquito, todo en diminutivo. Mi familia, el clan, todo. ¿Qué voy a poder si hace 7 años que vienen los madianitas y nos despojan de absolutamente todo? El sentido de imposibilidad. También luchamos con el sentido de invisibilidad, no invisibilidad. Invisibilidad. Lo que yo, es tan poquito lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que ya estamos? No, ¿puedo decir nada? Ah, apuro acá. De invisibilidad. Es tan pequeño que lo pequeño que yo puedo hacer no va a cambiar nada. Y obviamente nuestro involucramiento, ser parte de lo que Dios quiere hacer. Decía Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y Jesús allí, las 2 últimas plaquitas, abriendo su corazón y clamando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces dice realmente? Jesús sabía lo que pasaba en Jerusalén. Jesús sabía lo que pasaba en Jerusalén y tenía un corazón dolido. Jesús se asombraba de la incredulidad de la gente. Se asombraba también de la fe de la gente. Hay una sola, la última y terminamos. Hay un llamado de Dios para nosotros, que es conocer lo que está pasando, poder amar, involucrarnos y transformar. Cuando fue, ¿cómo fue la tragedia de Cromañón? El Señor nos dio una palabra muy fuerte para el jefe de gobierno, muy fuerte. Quise dársela, él no me recibía. Y pasaron 2 meses hasta que me pude sentar, fue muy bueno el tiempo con él. Pero en esos 2 meses
Yo le decía: Señor, ¿por qué no tengo la oportunidad? Si me diste una palabra tan contundente para el jefe de gobierno, ¿por qué no se abren las puertas? Si yo tengo habitualmente acceso a él. Y el Señor me dejó ver mi corazón. Tienes la verdad, pero no tienes mi autoridad. Tienes mi verdad, pero no tienes mi autoridad para cambiar. Hasta que no tengas mi corazón y mi compasión por el jefe de gobierno y por tu propia ciudad. El día que tengas juntito la verdad con el corazón, la verdad con la compasión, entonces ese día, naturalmente, lo que fluye del autor y consumador de la fe, el autor de la salvación, se transformará en autoridad para tu vida y ministerio. Dios le bendiga. Amén.